Contame, Jorge, ¿cómo viene Danubio? Este Danubio que está escolta con 9 unidades, perdieron un partido con Rentistas. Yo vi, te soy sincero, parte del partido, vi un penal que no le cobraron, esa es la verdad del tema, pero después lo han hecho muy bien, de muy buena manera. Un equipo que es Danubio, la historia, la trascendencia, pero que vienen de la segunda profesional, porque ese es un hecho objetivo también, y en las primeras fechas lo han hecho de manera positiva. Contanos cómo ves el equipo pensando en el rival importante que tienen ahora, que es Peñarol. Bueno, creo que va creciendo. De entrada, lo que buscamos, a pesar del poco tiempo de pretemporada, fue que tuviéramos un equipo competitivo, porque hay algo que vos dijiste que es la realidad. Y nosotros tenemos que buscar conquistar puntos, no digo a como dé lugar, pero sí, ese es el objetivo que nos hemos trazado junto con la directiva, en el sentido de que tenemos que reestabilizar a Danubio. La historia de Danubio es hermosa y es, para estar orgulloso los hinchas de Danubio de la historia que tiene su club. Pero bueno, como todas las cosas en la vida, tienen momentos que no son tan buenos y Danubio viene de una situación muy jorobada que le tocó pasar, y ahora es momento de, bueno, asentarse en primera o reestabilizarse en primera división. Estuvo 8 meses en la B, pero hay que ser conscientes, hay una tabla que arrancaste en cero, en todas arrancaste en cero, pero en esa Claro. tabla, en la que, excepto otros 2 equipos, todos los demás ya tenían un puntaje acumulado, vos arrancás en cero. Entonces, por eso la importancia tremenda de los puntos. Y paralelamente a eso, bueno, veremos dónde llegamos. Pero la idea al principio es que el equipo vaya agarrando el ritmo, que solo se agarra en competencia, y de esa manera llegue al mejor nivel, pero que vaya conquistando puntos. Con respecto al sábado que vos me decías, a mañana, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué puedo agregar para decir que tenemos un rival, al cual respetamos mucho? Pero si me lo hubieras preguntado la semana pasada, te hubiera dicho lo mismo. Tiene el plus del nombre, de la historia de ese club, pero los partidos que nosotros hemos jugado han sido todos duros, y bueno, este no va a ser la excepción, obviamente. Pero como digo con toda humildad, respetamos mucho a los rivales, pero tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Y sabemos que si los rivales son duros para nosotros, nosotros somos duros para los rivales también. Absolutamente. Sabés que los otros días vi el partido que jugaron en Belvedere con Liverpool. Está claro que a nivel personal para nada quedé contento con el resultado, es una realidad. Pero ¿sabés lo que lo vi a Danubio, Jorge? Lo vi. De repente, no teniendo tanto la pelota como históricamente un equipo de Danubio podía tenerla. Quizás vi a Liverpool por un momento teniendo mala pelota. Pero lo vi con yo te diría, con una madurez en el desarrollo del juego, que yo lo estaba viendo y digo, este partido se nos termina complicando, se nos va a complicar y se nos complicó del todo. Tuvieron unos 15-20 minutos que fueron notables en el arranque del segundo tiempo, ahí logra la diferencia, y después fueron como manejando el partido. Y aún en el primer tiempo, donde quizás Liverpool tuvo más la pelota y tratando de generar alguna situación de riesgo sobre el arco de ustedes, yo lo vi muy bien plantado, a Danubio. Y en la recta final,
metiste tres cambios que lograron el objetivo, pinchar el partido. Jugadores de experiencia, de trayectoria, que terminaron pinchando el partido. Yo creo que se jugaron como 10 minutos de adición y se podían haber jugado muchos minutos más y el partido a ustedes no se lo sacaba nadie. Y eso habla, me parece, de un equipo que es como una especie de contrascendido, porque necesitas ganar puntos, es cierto, porque arrancaste de cero en el descenso, por más que va sumando, pero se ve un equipo con la suficiente experiencia en el campo de juego, más allá de los jóvenes, que obviamente tiene el plantel, que a los equipos que por ahí de repente están en las primeras posiciones, en teoría, se les plantan de igual a igual y le terminan sacando los puntos como hicieron con Liverpool. No sé si compartí más o menos el razonamiento. Sí, el partido de Liverpool, yo creo que el primer tiempo, no recuerdo ahora la estadística, pero en el primer tiempo tenemos que haber andado ahí con Liverpool en cuanto a la tenencia de la pelota. Porque vos sabés que Liverpool tiene, a quién le estoy hablando, ¿no? Tiene un equipo que está muy bien trabajado, que si lo dejás sentir cómodo es muy complicado. Y creo que Danubio también la tuvo la pelota, hizo un buen uso de la pelota. Pasa que tanto en el primer tiempo como después en el segundo, ya con más énfasis todavía, por las características, por lo menos, de ese partido, y cómo nos defendió Liverpool, tentaba, digamos, teníamos la tentación de jugar vertical, porque por ese lado había espacio, por esa vía había claro, espacio. Claro. Entonces a veces caíamos en el error de apurarnos un poco. Si esos pases largos o pases verticales no eran realmente precisos, bueno, ahí es donde dejábamos de tener la pelota. Y en el segundo tiempo más todavía, porque cuando nosotros sacamos la ventaja, como vos decís, después de un arranque muy bueno, creo que justificadamente, pero claro, Liverpool se nos vino y se dio un partido netamente de contragolpe, y por esa vía, recordarás, nosotros tuvimos otras situaciones de gol, de la misma manera que Liverpool con sus armas nos creó a nosotros situaciones de gol también. Exactamente, exactamente. Vos hablabas justamente de la incomodidad y yo veía que Liverpool mejoraba cuando de esa incomodidad, de a poquito, en algún momento del partido, Fabricio Díaz podía salir, o de repente justamente el propio Figueiredo, que de alguna manera son en Liverpool los que manejan, digamos, el temperamento del equipo de la cuchilla, sobre todo en el manejo de la pelota. Sí. A mí no me gusta mucho hablar públicamente de los rivales porque parece que estoy hablando para el que lo enfrenta ahora. Deportivo Maldonado. Por eso, no me gustan esas cosas, pero vos nombraste un jugador que hay pocos en este país, ¿no? Con la claridad, el panorama, la visión de juego de Figueiredo es difícil de encontrar en Uruguay. Es un jugador, para mi gusto, que en la actualidad, digo, en la actualidad es ayer, es anteayer, el año pasado y el año antepasado. Claro. Porque no es de tres partidos esto. Exactamente. Y yo no veo que se lo... No sé si la palabra es elogiar, pero que se lo valore o se lo valorice como me parece que Figueiredo merece. Exactamente, comparto plenamente. Comparto plenamente. Y aparte vos decís algo que es muy importante, que es la regularidad. Y Figueiredo lo ha demostrado ya desde los últimos años a esta parte. O sea, no es una situación puntual de un campeonato o de medio campeonato, de una apertura o clausura. Y la verdad es una pieza importante, trascendente en Liverpool. Está claro que
si también vos lográs minimizar a las piezas importantes, el rédito lo vas a sacar para tu equipo. Para que tengo acá a mi compañero Pulu que te quiere hacer alguna consulta puntualmente sobre el plantel de cara a lo que es el partido con Peñarol. Buenas tardes, Jorge. Yo te quería consultar primero que nada cómo se encuentra el plantel en cuanto a lo físico, cómo vienen preparando el partido de mañana, y luego consultarte por un jugador puntual, que es el caso de Santiago Paiva, que cuando le diste minutos respondió de buena manera, pero que lamentablemente debido a una lesión no pudo jugar los últimos partidos. Consultarte por el plantel de general y puntualmente por el jugador, cómo lo ves y cómo viene evolucionando de su lesión. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mirá, el plantel en términos generales está, gracias a Dios, desde el punto de vista físico, está muy bien. Por ahora el único que viene arrastrando, o los únicos que vienen arrastrando lesiones ya de hace tiempo son Ribay y Rodríguez, pero está muy cerca de que pueda volver a entrenar normal con sus compañeros, después de haber sufrido bastante, y haberle puesto el 1000% para recuperarse. Emiliano Bermúdez, que es nuestro arquero, generalmente nuestro arquero suplente, que hace unos meses tuvo que ser operado de un hombro. Está teniendo una evolución extraordinaria y bueno, Recording in progress. creo que se va a recuperar más rápido de lo que pensábamos. Sergio Rodríguez, que es otro que salió por lesión o no pudo empezar por lesión, está ya muy, muy cerca de volver. Y definitivamente lo que decías vos de Santiago, fue probado esta semana en forma progresiva con el grupo, respondió bien y coincido totalmente con lo que vos decías. Cuando se lo llamó, respondió. Y ahora veremos, lo llevamos a concentrar. Sinceramente no tenemos decidido si es ya para que esté a la orden. Vamos a ver cómo llegó hoy, después del esfuerzo de ayer, etcétera. Y después veremos si lo tenemos a la orden o no. Pero está recuperado, que eso es lo importante. Esto viene de un golpe que recibió en el partido frente a Deportivo Maldonado y que lo ha tenido hasta ahora fuera de las canchas. Bien, Jorge, sintéticamente, ¿por qué ha sido tan rebelde la lesión de Ribeiro Rodríguez? Y a veces esas cosas pasan, se lo busca tratar de una manera, tratar de otra, evitar la operación. Esto es un problema en el tendón de Aquiles. Y bueno, se trató por todos los medios de evitar la operación para ver si con otros tratamientos alternativos, porque no había rotura como para operarlo sí o sí, hasta que al final se tuvo que apelar a ese medio, porque bueno, como te decía anteriormente, no sé lo que no hizo Ribeiro para poderse recuperar, no pudo, y bueno, hace ya un par de meses o más lo operaron le hicieron la cirugía, así que está trabajando mucho con nuestro recuperador, con el departamento médico, y yo lo veo ya en cancha haciendo trabajos, así que espero, y él se lo merece de verdad, que pueda volver a estar a la orden lo más rápido posible. Jorge, uno de los aspectos más fuertes que ha tenido Danubio, por así decirlo, en el comienzo de este campeonato ha sido en la ofensiva. Está claro que tenés una gran cantidad de jugadores y una gran cantidad de variantes justamente en este aspecto. Por ejemplo, Guillermo May, Jimmy Evans, Papelito Fernández, Michael Cabrera. ¿Cómo analizás justamente la ofensiva que armaron para este campeonato?
¿Cómo lo trabajás a lo largo de la semana sabiendo que tenés unas cuantas variantes? Y luego, si se puede saber un poco tu análisis acerca del momento que está viviendo Michael Cabrera, justamente el goleador de Danubio, que está pasando por un gran momento convirtiendo muchos goles. Yo creo que tenemos variantes, como vos decís. Se dieron cosas como la vuelta de Cacique Paiva, recién estábamos hablando de él. El jugador de Danubio estaba a préstamo y por eso no estaba cuando yo llegué, pero bueno, ahora volvió, lo mismo que Denis Olivera, y también Franco Macchi, y bueno, ni que hablar que nosotros queremos recuperarlos y queremos darle todas las oportunidades que podamos para que Danubio recupere ese capital. Y los que trajimos fueron puntualmente porque, a ver, no se pudo quedar. Bueno, hubo allí un desentendimiento con Leandro Rodríguez, que era un jugador que a mí me gustaba muchísimo, que estaba el año pasado, y bueno, con el propio Luis Acevedo. Entonces, tuvimos que buscar soluciones de afuera, y ahí fue que vino Papelito, que vino el Guille. De todas maneras, a mí el Guille May me gusta más de, no como delantero, sino viniendo más de atrás, y en eso es lo que vamos a... Lo que pasa que al principio, al no tener a Papelito para jugar de entrada, porque se había lesionado también en la pretemporada, apelé a Guillermo, que ha jugado muchísimo en esa posición, pero yo creo que su potencial mayor lo va a desarrollar cuando venga de unos metros de atrás. Lo mismo que intentamos también con Jimmy Evans, con el propio Denis Olivera, porque son jugadores con potencial para jugar en más de una posición. Así que, bueno, esto es largo, esto recién empezó, y no me quiero olvidar de que Danubio tiene también otros jóvenes que ya han jugado en primera, como Facundo Silvera, como el propio Emiliano García, que son jugadores con mucho potencial también. Está subiendo, lo estamos arrimando ya hace un tiempito a Franco González, que en el ambiente del fútbol lo conocen todos por el Cepillo, que es un chico de 17 años que ya está en la sub-20, en esta última sub-20, hace rato que está en la sub-20, pero ahora en esta última sub-20 también fue llamado. En fin, tratamos de trabajar para ahora, para el partido de mañana, pero también tener un futuro a mediano plazo bueno o muy bueno para Danubio. Está muy bien. Jorge, ¿qué es lo que hacen ahora? Contame. ¿Ahora en el entrenamiento? Sí. ¿Quedan concentrados o se junta mañana? No. Ahora vamos a entrenar al complejo. Generalmente hacemos un recreativo, uh-huh, donde mi equipo generalmente le gana al equipo de los preparadores físicos. Claro. Como debe ser, además. Yo tengo un adminículo chiquito así que si vos lo soplás hace ruido, ¿viste? Claro, claro. Y yo juego y también hago de juez, así que la... Perfecto. Tienen brava. Pero después de eso hacemos técnica específica, algunos detalles repasamos que nos hayan quedado ahí no muy claros en la semana. Uh-huh. Y ya de ahí, bueno, concentración a la espera del partido de mañana.
Está muy bien. Te hago las dos últimas. Está claro que seguramente la oncena titular ya la tenés. ¿La oncena es por todo el potencial que vos tenés o la oncena tiene que ver también con el rival que enfrentás? No, me guío básicamente por lo que vienen rindiendo. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora no ha meritado hacer muchos retoques. Algunos los hice por necesidad. La suspensión de Michael, uh-huh, la lesión de Cacique, claro, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo soy de los que pienso que equipo que juega bien, no hay que tocarlo. Está muy bien, está muy bien. Quiero ser muy respetuoso del tiempo, Jorge, y ya estamos en las 14:30, pero dame sintéticamente una opinión. Hasta ahora se ha jugado en este campeonato un solo partido con VAR, que fue el clásico, y la mano viene para que no haya VAR hasta que termine la apertura. Todo este tema famoso, el VAR sí, VAR no, VAR en un partido, no en el resto, ¿te merece algún tipo de reflexión? Sobre todo en el tema de la eventual o no equidad deportiva. La primera reflexión es que es una lástima que no haya quedado todo claro antes de empezar el campeonato. Esa es mi primera reflexión. Sí, lo que pasa es que hubo un ejecutivo que dijo el 2022 arrancamos con VAR y llegó el 2022 y arrancamos sin VAR, lamentablemente. Yo no estoy diciendo ni apuntándole a nadie. Sí, sí. Yo digo, como deportista y como involucrado en esto, obvio, no es lo mismo jugar con VAR que sin VAR. Totalmente. No es lo mismo. Entonces, esto de a mí siempre me preocupa la imagen del fútbol uruguayo. Siempre. Será porque la he aprendido a mirar también desde afuera. Y cuando no damos una buena imagen, a mí me duele, como uruguayo me duele. No me importa si estoy trabajando acá o donde esté. Y entonces digo, era 72 horas antes de un partido de la semana pasada y VAR sí, VAR no, VAR en algunos, VAR en otros no. Entonces, no creo. Eso es lo primero que reflexiono. Lo otro es que bueno, creo que también la semana pasada la unanimidad de los clubes había dicho todos o nadie. Y sin embargo, hubo VAR en un partido. Y por suerte que hubo VAR, por ejemplo, en ese partido, y ahí marca la importancia, ¿no?, del VAR. Porque cuidado, el VAR es aplicable en cuanto, en el 5% de las acciones de juego. Por ahí, digo yo, no tengo un porcentaje, pero hay muchísimas cosas en donde el VAR no interviene. Pero, por ejemplo, al árbitro del partido clásico, Leodán González, le evitó el cometer un par de errores que eran trascendentes para el partido, o que pudieron haber sido trascendentes, uh-huh, nada más ni nada menos que con expulsiones. Claro. Una que no había visto, no se había ni él ni su cuidado, porque a veces el árbitro, no, son cuatro, ¿no? Sí, sí. Bueno, los cuatro árbitros de cancha no se habían percatado de la infracción de jugador de Peñarol. Eso se lo hizo ver el VAR. Ahora, aclarémosle a la gente, el que decide siempre es el árbitro. Claro. El árbitro, el VAR lo llama y le dice, mirá las escenas, mirá las imágenes, yo qué sé, la opinión es la tuya. Bien, y después, cuando decreta la expulsión de Treza, digamos que el VAR lo hace reflexionar de que no era para expulsar. Uh-huh. Y él mismo se trata, ¿verdad? Entonces, claro, al otro día me pasaron un mensaje de ese partido que vos decías que viste un claro penal.
ese penal fue sancionado, pero fuera al área. O sea, fue sancionado como falta. Claro, claro. ¿Sí? Claro. El árbitro, que fue Jimmy Álvarez, alguien me pasó que dijo en algún programa de radio, cuando vi la jugada de ayer, no pude dormir en toda la noche, o dormí 2 horas en toda la noche, algo así dijo, claro. ¿No? Va a hacer referencia al partido que ustedes jugaron con Rentistas. Exacto, el VAR lo hubiera salvado, no sé si es la palabra, y él no hubiera cometido ese error. Claro. Pero no es solamente pensando, me favorecía a mí. Él no hubiera cometido ese error, porque creo, si no estoy equivocado, que Jimmy Álvarez no estuvo nombrado para el fin de semana anterior. Quiere decir, fue suspendido, fue penalizado. Por ahí, el VAR lo ayudaba a que ni siquiera fuera penalizado. Entonces, para mi gusto, es un arma de gran ayuda para los árbitros y bueno, todos los que queremos el bien del fútbol uruguayo, sin pensar en ventajitas, sin pensar en llevar agua para mi molino, sino pensando en el bien general, creo que sí, que sería buenísimo que todos pudiéramos jugar con VAR, pero bueno, yo lo que escucho es que aparentemente todos no se pueden, no sé, sinceramente, pillo lo que pasa dentro de la O. Vos seguramente sabés 80 veces más que yo. Sí, 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 está claro. Mirá, Jorge, hay una realidad. Todos queremos el VAR, pero todos queremos que sean en todos los partidos. Y acá lo que te genera la falta de equidad deportiva, esto yo lo discuto con algún dirigente nacional, entendiendo la postura de los dirigentes nacional, que son muy, es muy respetable, es en un mismo campeonato, en una misma fecha, la misma jugada, vos tenés VAR, se resuelve de una manera, y la misma jugada sin VAR se resuelve de otra. Entonces, es la falta de equidad deportiva enorme que hay. Ya pasó el campeonato pasado en Primera División y fue un bochorno. Y a nivel general todos entendimos que fue un bochorno. Entonces, ¿queremos VAR? Sí, todos queremos VAR. Estamos todos de acuerdo. Pero para todos los partidos en el mismo momento y que todos podamos arrancar desde el principio habiendo VAR en todos. Después hay 73 ítems que tenés que cumplir, el tema tecnológico, el software, si las canchas están homologadas, si tenés toda la estructura y logística para poder hacerlo, si tenés la cantidad de árbitros que hicieron el curso y son homologados desde FIFA y de Conmebol. Entonces, hay un montón de ítems que hacen que lamentablemente no podamos tener más de 3 partidos con VAR por fecha. Y yo lo que creo que eso no genera la mayor justicia deportiva, porque hay partidos que tienen VAR y jugadas se resuelven de una manera, reitero, y partidos en la misma fecha, prácticamente en el mismo día, sin VAR, las mismas jugadas se resuelven de otra. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa con todo esto, Jorge. Yo te mando un abrazo grande, sabes que para mí siempre es un gusto charlar contigo. Estás dentro de los técnicos que yo entiendo que es de lo mejor que hay en el medio. Me encantó el día que dijiste en el polideportivo, si me llaman para estos 4 partidos para la selección estoy, me encantó. Porque no todos se la juegan y vos a esta altura estás por encima y viene el mal. Uno le decía lo mejor al Tornado Alonso, obviamente. Pero bueno, siempre estamos muy pendientes de lo que hacés vos como técnico. Así que el deseo de muy buen éxito para el partido de mañana. Bueno, muchísimas gracias, Pillo. El gusto ha sido mío. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, esperemos que mañana le podamos dar una gran alegría al hincha de Danubio. Abrazo grandote. Abrazo grande para vos.